El regreso del caballero de la armadura oxidada. Capítulo 2. Empieza la búsqueda. En el patio del castillo, Julieta observa cómo el caballero luchaba por levantar dos arcones llenos con la ropa de la búsqueda y los ataba a los lomos de un mal dispuesto asno. Después, el caballero se secó la frente y respiró profundamente. Recordó que Merlín le había enseñado que la energía que reunía cuando respiraba profundamente era amor, y en ese momento necesitaba todo el amor que pudiera reunir para suavizar al máximo la voz. ¿Qué diantre lleváis en vuestro equipaje? —De todo —contestó Julieta alegremente. Como no sabía qué hay que ponerse para una búsqueda, la solución más práctica era llevar de todo. El caballero volvió a respirar profundamente. Sentía que el amor por Julieta le ensanchaba el corazón. Querida, aunque la búsqueda durara 50 años, no llegaríais a poneros la ropa de dos arcones. —Solo uno de ellos tiene ropa —contestó—. He engordado, pero intento perder peso, así que necesitaré ropa para gordas y ropa para delgadas. El otro arcón está lleno de zapatos. El caballero le miraba fijamente. Una persona no puede tener nunca demasiados zapatos, se gastan y desde que he engordado parecen gastarse más. El caballero no sabía si podría respirar suficiente amor para enfrentarse a esa situación. Probablemente hubiese perdido los papeles si Merlín no hubiese surgido del establo tirando de tres hermosos caballos. —Lo mejor es salir antes de que nos quedemos sin luz del día —dijo Merlín. —No podemos irnos hasta que Cristóbal vuelva a casa —aclaró Julieta. —Debía haber llegado ayer —dijo con preocupación. Merlín sonrió y señaló un cerro que quedaba a la derecha. —Mirad hacia allí —le ordenó—, aparecerá en cualquier momento. Fiel a las palabras del mago, Cristóbal apareció repentinamente sobre la loma, tiró de las riendas y el caballo siguió sobre sus patas. Constituía una bella estampa con su armadura y su plumacho rojo en la víscera del casco. Montaba el caballo como si fuera una parte del mismo. Saludó a sus padres y se lanzó monte abajo de modo temerario. El caballero sintió la misma oleada de calor que sentía siempre que miraba a su hijo. —¿Cómo se parece a mí? —pensó—, y por fortuna qué distinto es de mí. Los años en los que había estado sin su hijo le habían conducido a un lugar donde ya no lo necesitaba, y tal como le había enseñado Merlín, cuando ya no precisamos a una persona es solo entonces cuando podemos amarla de verdad. El caballero agradecía a Julieta que hubiera educado al chico en los principios de la sensibilidad, el amor y la afectividad de su parte femenina, sin que eso diezmara en modo alguno su masculinidad. Observó cómo Cristóbal descabalgaba ágilmente, es decir, con toda la agilidad con la que se puede desmontar un caballo llevando una armadura de 45 kilos. Cristóbal tiró el casco, besó y estrechó entre sus brazos a su madre y abrazó a su padre. —Estaba deseando que regresaras hoy del torneo, Cristóbal —dijo el caballero. En otra época el caballero le hubiera formulado una pregunta trascendente. —¿Venciste? Pero ahora era capaz de hacer la única y auténtica pregunta. —¿Te divertiste, hijo? Como sabía lo que le gustaban las rimas, Cristóbal contestó. —Peleé y jugué noche y día. No hice nada mal. Todo fue bonomía. Padre e hijo se echaron a reír. El caballero miró agradecido a Merlín y le dijo: —Le enseñasteis muy bien en mi ausencia, Merlín. —Fue una dicha constante —contestó Merlín. Desde Arturo no había tenido un estudiante tan ágil. Miró al muchacho con gran cariño y respeto. Los ojos de Cristóbal reflejaban los mismos sentimientos. De repente Cristóbal vio el asno y los tres caballos ensillados. Julieta se dio cuenta. —Merlín quiere que tu padre y yo misma realicemos una búsqueda —le explicó. Cristóbal le miró asombrado y dirigiéndose a Merlín dijo: —¿Cuántos años tendré yo cuando vuelvan? Merlín se rió. —Los dos parecen estar bastante dispuestos y el tiempo se mide por la disposición. —Estoy convencida de que no estaremos mucho tiempo fuera, querido. —Mientras, quizás te gustaría quedarte con tu abuelo —Julieta se apresuró a contestar. Los ojos de Cristóbal brillaron. —¿Por qué no? No hay mucha gente que tenga un abuelo rey. El caballero se echó a reír. —Bromea con él, Cristóbal. Cuando se ríe, se olvida de ser quien cree ser. Todos se rieron. Merlín miró hacia la salida del sol.
No podemos retrasarnos más. Se despidieron todos y Julieta, aguantándose las lágrimas, abrazó a Cristóbal. «Pórtate bien», susurró. «Me siento bien porque sé que estáis haciendo algo que es bueno para vosotros», susurró también Cristóbal. Julieta subió al caballo con la ayuda del caballero. Todos saludaron con la mano a Cristóbal. Este miró cómo desaparecía el trío por la colina y de repente se sintió muy solo. Hubo una época en la que Cristóbal se habría sentido hundido, habría saltado a su caballo y galopado en busca de su abuelo. Sin embargo, Merlín le había enseñado a no huir de los sentimientos, sino a vivir con ellos. Cristóbal, a regañadientes, se quedó con su soledad y, para su propia sorpresa, empezó a llorar. Mientras se limpiaba las lágrimas, cayó en que lo que le hacía llorar no era tan solo la soledad y la tristeza, sino también la rabia y el resentimiento que sentía hacia sus padres por dejarle solo. No había podido verles demasiado y ahora estarían fuera durante meses, quizás años. La rabia y el resentimiento aumentaron. Se desahogó físicamente tomando una hacha y cortando un montón de leña. Finalmente, rabia y sudor brotaron de su interior. Se sentó sobre un tronco para descansar y se sintió algo mejor. Además, supo que existía otra manera de ver el abandono de sus padres. De repente sintió una sensación de libertad. No se responsabilizaría de las acciones de ellos. Sería responsable de sí mismo. Se levantó y sintió que una nueva actitud le invadía por completo. Había dado otro paso para llegar a ser él mismo y sonrió al sentir la fuerza de haber dado otro paso más hacia la madurez. Sacudió la cabeza y suspirando, pensando en lo que había pasado en las últimas horas. «Merlín, Merlín, ¿por qué es tan difícil crecer?», murmuró. La voz de Merlín le susurró la respuesta. «Las flores crecen con gotas de lluvia. Los humanos crecen con lágrimas de penuria. No creas que todo es en vano si caminas con amor, hermano». Julieta, el caballero y Merlín llegaron enseguida al bosque de este último. Salieron a recibirles todos los animales de los que el caballero había hablado a Julieta. El caballero estaba rebosante de alegría. Abrazó a Ardilla, al zorro, al ciervo, a Rebeca, a la paloma y al oso negro. «Nunca creí que os vería de nuevo», dijo el caballero. «Nosotros sí sabíamos que volveríamos a verte», contestó Ardilla. «Tienes mucho que aprender», asintió el zorro con la cabeza. Merlín presentó a Julieta. Los animales y Julieta se enamoraron de inmediato. El caballero estaba sorprendido de lo fácil que había sido para Julieta aceptar el hecho de que los animales hablaran entre sí. Merlín vio su sorpresa. «Las mujeres», explicó el caballero, «tienen el don de saber recibir. Por ello reciben nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevas ideas con más rapidez que los hombres». «¿Y eso las hace mejor que yo?». El caballero parecía nervioso. «Solo diferente». Merlín se rió y después añadió: «Es mejor no comparar a una persona con otra, un sexo con otro, sino uno siempre nos parecería mejor que el otro». Julieta oyó esto último y miró al mago con cariño y admiración. «¿Cómo llegaste a ser tan sabio?». «Admitiendo que no sé nada», contestó Merlín. «No lo entiendo», dijo el caballero. «Cuando creemos que lo sabemos todo, no nos queda lugar para aprender nada más. Pero si sabemos que no sabemos nada, tenemos espacio para aprenderlo todo», le explicó Merlín. «Me gustaría vivir eternamente con vos y con los animales del bosque», suspiró Julieta, invadida por la belleza de ese pensamiento. «A mí también me gustaría que pudierais hacerlo», dijo el ciervo acariciando la mejilla de Julieta con el hocico. «Es un ciervo encantador», comentó Julieta mientras abrazaba al cariñoso animal. Todos se echaron a reír. Julieta llevó aparte al caballero. «No te atrevas a volver a llevar a casa un ciervo para que lo guise. Podríamos comernos a uno de sus parientes». «Volveré a ser vegetariano», prometió el caballero. «Bueno, tendríamos que dormir un poco», sentenció Merlín, «pues mañana empezaremos muy pronto». «¿Nos acompañarán los animales como hicieron en la búsqueda del caballero?», preguntó Julieta. Merlín le interrumpió. «Esta vez solo hay sitio para dos animales pequeños». «Pues entonces yo me quedo fuera», dijo el oso. «Iré yo», intervino Ardilla. «Yo también», repuso Rebeca. «Vosotros podéis venir después», aclaró Merlín a los demás.
Así pues, a la mañana siguiente, a la salida del sol, Julieta se puso sus mejores galas de búsqueda y se reunió con Merlín para recibir instrucciones. Ante la sorpresa de todos, Merlín movió la mano y formó una exquisita burbuja violeta alrededor de ellos. La burbuja se elevó en el cielo y les llevó flotando hacia el horizonte. Aterrizaron en la playa de un vasto océano. La burbuja estalló y todos miraron a su alrededor. «¿Dónde estamos?», preguntó el caballero. «Este es el océano que tú y Julieta tenéis que atravesar», aclaró Merlín. «Se llama Mar del Matrimonio».